Muy bien, iniciamos esta emisión con nuestra noticia central de hoy, Paula, televidentes, que tiene que ver con una fuerte polémica que se ha formado en las redes sociales luego de que el presidente de ASO Comunal en el municipio de Bello lanzara fuertes acusaciones en contra del gerente de Desarrollo y Progreso de este mismo municipio. Pues ellos lo que denuncian básicamente es que el gerente estaría intentando desestabilizar ASO Comunal. Esto es lo que dicen el denunciante en este caso. Un comunicado emitido a la opinión pública por parte de la Asociación Municipal de Juntas Municipales del municipio de Bello por una supuesta persecución política que tiene afectado a su presidente Julián Andrés Jiménez fue enviada en la tarde de ayer. En ella se expresa que el gerente de Desarrollo y Progreso del municipio, Edifarle Echavarría López, se acercó a un dignatario de ASO Comunal Bello y le planteó la posibilidad de iniciar un proceso de desestabilización de la asociación. A cambio de esto, se afirma que el gerente habría ofrecido cargos de la administración municipal. Horas más tarde del suceso, el gerente de Desarrollo de Bello manifestó a través de las redes sociales su inconformidad por la acusación realizada y expresó que realizará las debidas denuncias legales para darle claridad al tema. Muy bien, y en estudio nos acompaña el gerente de Desarrollo y Progreso del municipio de Bello, Edifarle Echavarría. Gracias por estar con nosotros e inicialmente le queremos preguntar a qué se refieren en la denuncia cuando dicen que usted quiere desestabilizar ASO Comunal. Bienvenido. Mauro, buenas tardes para ti, para todos los televidentes, a Paula también. Créeme que no tengo idea a qué se refieren porque nosotros lo único que hemos querido desde la gerencia, por directrices de nuestro alcalde, es ayudar a todas las juntas de acción comunal, a los grupos poblacionales, a sacar los proyectos adelante con base en un plan de desarrollo que el cual estamos llevando a cabo. El presidente de ASO Comunal se refiere en algún momento a una reunión que usted tuvo con otro personaje. ¿Podría usted contarnos si esta reunión fue efectiva? No, yo al momento no me he reunido con nadie diferente. Algunos personajes que hacen parte de las comunidades, pero en ningún momento hemos tocado temas como desestabilizar, ni más faltara, ni tampoco un complot o una persecución política. Lo que pasa es que se realizó, se llevó a cabo en el municipio de Bello un cabildo abierto el sábado, del cual nosotros estuvimos muy pendientes, y me pareció muy importante unas posturas, y de hecho quise hablar con algunos dignatarios que manifestaron mucho interés en temas de comunidad, y los invité, le dije a alguno, ¿por qué no participabas? Hablamos en la oficina y compartimos ideas de cómo mejoramos, cómo avanzamos en estos temas de participación ciudadana. Muy bien, ustedes anunciaron a través de un comunicado pues, que tras estas acusaciones van a emprender algún tipo de proceso legal al respecto, en este caso directamente contra el denunciante que sería Julián Andrés Jiménez, el presidente de ASO Comunal. Yo te digo algo, Mauricio, cuando uno lo ataca, uno mínimamente tiene que ir a responder para no verse inmerso en problemas más adelante. Nosotros no quisimos y no queremos atacar a nadie. Lo único que sí vamos a hacer es poner esto en conocimiento de las autoridades competentes, que sean ellos quienes se encarguen de establecer si en realidad hay amenazas que de parte de nosotros o de parte mía en ningún momento han salido de una persecución que se están inventando, que no hay ninguna persecución. Nosotros lo que hacemos es acompañar los procesos. Estamos yendo a todas las juntas de acción comunal, estamos verificando la información. Hay una directriz clara de acompañar, asesorar y esa vigilancia y control que nosotros podemos ejercer, ponerla en pro de la comunidad y mirar cómo fortalecemos toda esa misión de la Junta de Acción Comunal. Entonces, a hoy, después del comunicado que salió ayer diciendo que yo lo estaba amenazando, de que si algo le ocurre a algún familiar o a él, pues me preocupé y pienso que debemos poner en contexto a las autoridades competentes y que sean ellos los que se encarguen de establecer, pues, la responsabilidad de cada una de las partes. Bueno, y qué decirle finalmente a los dignatarios de las diferentes juntas de acción comunal en la ciudad. Claramente pues está en una crisis, por así decirlo, al menos entre el organismo comunal y la administración municipal por esta denuncia, pero ustedes desde la gerencia, ¿qué llamado le hacen a ellos? Mauricio, las puertas de la gerencia están abiertas para todos los comunales. Hoy no atendía menos de 8 o 10 comunales que manifestaban su respaldo para con el gerente, con la administración pública, personas que saben de nuestra labor, de nuestro trabajo, que están metidos en todo el proceso y que me dicen, Eddie, le vamos a apoyar todos los procesos que vengan de la gerencia, queremos que cuente con nosotros. Y a hoy, más personas nos siguen llamando diciendo qué hay que hacer, cómo le aportamos al crecimiento
de las comunidades en Bello, a todos los comunales, que esos dignatarios que en algún momento los tuvimos abandonados, hoy que estamos retomando, lo que queremos es coger un rumbo que a ellos les sirve, que el municipio crezca. Muy bien, gerente, muchas gracias por acompañarnos en TVN Noticias. Gracias, Mauricio, y estaré presto a cualquier situación que tenga que ver tanto con la administración pública, con la gerencia, e invitarlos, participen de todas las actividades. Ya se viene el proyecto de juegos comunales, lleva más de 12 años sin realizarse, casi 16, 17 años, y es la oportunidad de promover la Junta de Acción Comunal y mostrarle a la comunidad que queremos trabajar con ellos.